Oh my god, no se estaba escuchando. Ok, ahora sí, sí, ya ya vi. Gracias, gracias por avisarme que no se escuchaba. <laughs> las amo con todo mi corazón. Gracias por avisarme. Ya Mili, gracias a todas las que van llegando, déjenme saber de dónde se conectan y de dónde están conmigo, gracias por estar allí súper atentas y pendientes también a todo lo que vamos a, a estar compartiendo juntos, o a sea, que tengo que empezar desde cero porque literal ustedes no escucharon toda la hermosa introducción que les hice, que les conté lo maravilloso que nos pasamos esta semana en transmisión les conté todo lo maravilloso que había ocurrido. Y ya ustedes se quedaron allí sin, sin toda esa información porque no se escuchaba. <laughs> Así que feliz de verlas por aquí conectaditas. Vayan saludando. Déjenme saber desde dónde se conecta Mili. Mili dice, me uní a la Academia Mili. Te acabo de dejar un mensaje en tu WhatsApp. Te que ese mensaje allí grabadito. Y yo, mira, me puse tan feliz de verte allá adentro, tan contenta de ver tu nombre. Cada vez que alguna de ustedes entra a la academia, a mí me llega un correo a mi teléfono. Inmediatamente lo que yo hago cuando veo esos nombres y veo todas las mujeres que se van inscribiendo, yo bendigo tu vida, tus finanzas y tus proyectos porque sé que lo mejor está por venir porque sé que lo más maravilloso es lo que vamos a estar compartiendo y viviendo de ahora en adelante. Miren cómo ando yo aquí, Money Machine, así que de ahora en adelante se van a convertir en Money Machine, van a empezar a desarrollar sus hermosos sueños. Feliz de poder acompañarte, Mili, y te aplaudo esa decisión. Esta semana fue maravillosa conociendo chicas nuevas que están entrando a la academia, conociendo mujeres tan creativas, mujeres tan activas, mujeres que recibieron el mensaje, mujeres que realmente despertaron su capacidad, empezaron a soñar, empezaron a activar sus sueños, que eso a mí me alegra el alma y el corazón. Hola Maggie, a todas las que están saludando aquí también en las otras redes, súper feliz de verlas acá. Entonces hoy a lo que vinimos, a este miércoles de enfoque, déjame saber desde dónde te conectas y dónde estás con nosotros para yo poder saludarte. Allí me llevo esos hermosos mensajitos de Mili. Y de todas las que van entrando, nos vamos a este hermoso miércoles de enfoque que he preparado para ti. Vienen sorpresas, vienen cosas maravillosas para todas las que están activas en la academia, vienen cosas maravillosas para este 2023, vienen cosas maravillosas creadas exclusivamente para ti, así que no te vayas a quedar por fuera, por nada del mundo, porque esto está realmente planeadísimo desde nuestro mismísimo corazón. Hoy en este miércoles de enfoque quiero que veas el poder que hay en el acompañamiento, el poder que hay cuando tú haces que el coaching sea parte de tu vida, cuando tú haces que todas esas hermosas herramientas sean efectivas en tu vida y cuando tú haces que todo lo que vas aprendiendo van desarrollando en ti a través de todas estas sesiones, a través de todas esas clases, a través de todas estas apariciones, van ocasionando en ti un cambio tremendo en el que tú eres la más beneficiada. Ahora, hay un recorrido hermoso a través de todas estas mentorías que hay ahora, porque podemos hacerlo online y es maravilloso poder tener y despertar ese poder juntas, incluso por una pantalla. La cara con la que llegan las mujeres en mis sesiones, uno a uno, a solas, en la sala de Zoom, no es ni la mismísima cara con la que se van de esas sesiones. No es, pero ni de, pero no existe la manera posible de que tú entres a una sesión y salgas igual. Siempre sales renovada, siempre sa sales con ganas de querer profundizar más, de crearte más, sales súper empoderada, porque hay un poder enorme cuando buscamos ayuda. Hay un poder enorme cuando nos enfocamos en tener proceso acelerado. Si yo busco a mi coach, ahora que tengo una coach espectacular, de nutrición y ejercicios, estoy súper enfocada porque sé que si me salgo del camino, ella me va a volver a encaminar. Sé que si no lo hago de la mejor manera o no entiendo algo, ella me lo va a hacer entender. Sé que puedo dar pasos acelerados porque a lo mejor sola me hubiese costado muchísimo más tiempo que lo que he logrado en solo cinco semanas. Y si no has visto todavía mi Instagram, corre a ver ese Instagram que está lleno de ese antes y después que está espectacular. No hemos llegado al final, no hemos terminado todo el reto, pero es maravilloso todo lo que nos vamos celebrando en el camino. Si el poder del acompañamiento es vital para que tú te vayas celebrando a diario, ¿cuántas veces no nos frustramos porque vamos y hacemos, no sé, un programa, una certificación, algo en lo que invertimos tiempo y dinero y no nos sentimos que somos nadie hasta que no llegue el título el día dentro de tres años cuando me gradué publicista o dentro de cinco años cuando me gradué de la carrera? O dentro de 10 y 20 años, como cuando son médicos que se gradúan tiempo después, nos frustramos porque no vamos progreso, no vemos progreso en el camino. Pero lo bonito de estas hermosas sesiones, de tú tener activa tu academia, de tú estar activa en, en tu desarrollo y tu crecimiento personal, es que tú todas esas herramientas las vas poniendo en práctica. Día a día tú vas afrontando ese nuevo yo en el que te estás convirtiendo y de paso vas a tener siempre como una un impulso, una guía, porque ese coach siempre te va a estar guiando, siempre te va a estar retando a que dejes de posponer, a que dejes de dejar para después, a que dejes de seguir pasando el tiempo. Entonces, muchas sé que hasta el sol de hoy no logran entender el poder que hay porque no se han dado nunca el regalo de tener un coach. Y el coach es una herramienta de desarrollo y aprendizaje donde nos permite tener un diálogo sincero con nosotros mismos, un diálogo y un espacio donde, sabes qué, que es lo más bonito, de hecho he tenido sesiones donde, oye, Rick, a ver, esto no lo vas a grabar, ¿cierto? No, no se graba y están completamente confidenciales para que solamente tú y yo, esa otra persona que está allí en la pantallita, tú y yo, podamos hacer un explote de conocimiento en medio de un diálogo donde podamos entendernos, donde te vas a sentir amada, donde te vas a sentir aceptada, donde no vas a sentirte juzgada. Es más, ¿sabes qué es lo impresionante de estas hermosas sesiones que he tenido? Que las chicas que llegan y me cuentan cosas que para ellas a lo mejor yo sé que da pena y da vergüenza contar muchísimas cosas. Yo le digo, tranquila, que a mí también me pasó. Tranquila, que eso yo también lo viví. Tranquila, que no eres la única tranquila que yo te entiendo y sé cómo se siente porque yo también pasé por allí. Entonces este proceso de desarrollo y este proceso te hace ver esas relaciones difíciles, esa desmotivación en la que andas, esas cuestiones en las que te estás atravesando por resiliencia, apatía, falta de motivación, todo eso lo veas como como que lo veas claro. Diga, ah, ya entendí, es que estoy metida allí porque es que no quería buscar ayuda. Estoy metida allí porque no he querido darme la posibilidad de entrar en la nube de las posibilidades, entrar en la nube de las tomas de decisiones, incluso hasta de la felicidad, y irte aportando a ti todas las herramientas y todas las cosas que me han funcionado. Mira, se ha convertido como en en mi en mi mejor trabajo. Por eso estoy incluso después de haber pasado casi 12 días consecutivos todos los días grabando, todos los días haciendo evento, todos los días incluso así súper conectada y haciendo citas y trabajando con la misma disposición de traerte este miércoles de enfoque porque sé que es necesario que tú a ese reto no vayas sola, que tú a los retos que te vas enfrentando a la vida, es importante que no, no te sientas sola y es importante que empecemos tú y yo a tener un diálogo sincero. Donde tú realmente pases de ser una persona escéptica al coaching, de que dices, ay, no me importa, no sé qué significa o no sé qué es, y mejor ni pregunto porque no me interesa, a ser una persona que confíe en lo eficaz de este proceso. Que confíes cómo es tener, no solamente motivación aquí en YouTube, donde tú te llenas de videos, decir, ay, sí, estoy motivada, ya súper motivada, todo lo que dices bonito, todo lo que dices bello, todo me encanta, sino. Tener esas horas tú y yo solas donde tú puedas tener un plan de acción, donde tú te puedas crear una estrategia. Es la gran diferencia de hacerlo aquí por YouTube a ir corriendo adentro de la academia donde tú haces un trabajo, donde tú remueves los escombros de tu vida, donde tú remueves todo aquello que ya no te va a fastidiar más, donde tú te creas un plan para que ese plan tú le des seguimiento al día a día. Entonces, si hoy tenemos que enfocarnos en algo es... En entender el poder que hay en el acompañamiento, en entender en el poder que hay cuando nosotras trabajamos en nosotras y empezamos a permitirnos a nosotras mismas desarrollar nuestras competencias de liderazgo, desarrollar nuestras habilidades interpersonales más efectivas, desarrollar el autorrendimiento desarrollar la mejora en todas esas áreas donde necesitamos ser competentes y darle juicio para darle hasta seguimiento hasta su último día. ¿Para qué? Para perseguir y arroparnos ese bienestar. El bienestar que te hace sentir plena, eso que te hace sentir segura, eso que te hace sentir amada, eso que te hace sentir útil, eso que te hace sentir de que, oye, esta es la mejor vida que puedo tener. Y a través de estas... Habilidades que te voy enseñando y en las que voy trabajando junto a ti, porque es que somos dos trabajando en este proyecto, es que tú hagas efectivo cada uno de esos sueños que pasaron por tu mente. Y si a un día, y si un día tú dejaste en el camino de soñar, incluso tú actives tus sueños. Saludos desde Bolivia, aquí están saludando, súper feliz. Ahora me dirás, sabe pero ¿cómo se consigue eso en realidad? ¿Cómo logro realmente enfocarme en el poder de algo cuando ni siquiera siento que tengo poder? Cuando ni siquiera siento que tengo la capacidad. Porque claro que la tienes, pero puede que estemos en un momento de la vida donde no nos sentimos, donde estamos por debajo de nuestros niveles de energía, donde está nuestra autoestima por el subsuelo, y es aquí donde estos diálogos con tu coach te va a permitir explorar y retarte de nuevo para empezar a cambiar todo sistema de creencia que ha vivido en ti, que te ha, te ha permitido vivir solamente allí, en un mundo de juicio, en un mundo de poca aceptación, en un mundo donde todo el tiempo me estoy criticando, me estoy juzgando, y donde estoy en una nube y en un mundo donde no es el de las posibilidades, sino donde estoy en una percepción completamente diferente a lo que somos a esa abundancia que ya nuestro creador nos ha dado. Y sé que esto suena bastante como profundo, pero aquí la idea de estas sesiones que vamos a tener tú y yo de coaching y todas esas sesiones, tanto individuales como personalizadas, como esas que hacemos grupales, tú puedas superarte a través de ellas. Tú puedas superar tus interferencias mentales. Porque llegan pensamientos derrotistas. No me digas que soy yo la única que se, eh, se crea historias o novelas en la cabeza súper derrotistas, fuertes y retadoras. No me digas que soy la única que se hace un final de quiebre y que digo, no, no lo voy a poder hacer. No me digas que soy la única que va quejándose por el camino. No me digas que soy la única que trato de dejar para después lo que sé que debería estar haciendo hoy. No me digas que soy la única que no valora todo su potencial. Porque si tú y yo no empezamos a hacer este trabajo mental y este trabajo emocional para tomar unas mejores decisiones, te tengo una noticia: vamos a permanecer en el mismo lugar. Pero si yo estoy acá y tú estás acá conectada, estoy segurísima que si estás aquí atendiendo a este miércoles de enfoques, porque tú has logrado entender que hay algo que debo desafiar en mí y cambiar para pensar diferente. Hay algo que debo hacer para cambiar mi realidad. Porque una cosa es lo que la realidad de hoy te está diciendo, otra cosa es la realidad que nos creamos nosotras como mujeres empoderadas. Una realidad que es diferente, donde entiendo que esto que estoy viviendo es parte de un proceso en el que yo me voy a levantar así, como un cohete, a volar a la luna, a volar hacia mis sueños, a volar hacia mi felicidad, hacia mi tranquilidad mental, hacia mi tranquilidad emocional donde tú empiezas incluso a tomar mejores decisiones porque entiendes que cada decisión tiene algo trascendental para tu vida y tú empiezas a reforzar tu actitud positiva incluso esa actitud hacia el cambio en vez de ir huirle no no quiero cambiar o me da miedo el cambio o no sé si este cambio me va a gustar es tomar la decisión de estar preparada para ese cambio estar preparada para tomar mejores decisiones en mi vida, estar preparada para reforzar mi actitud creadora, mi actitud positiva, mi actitud hacia el cambio y mejorar como persona. Y muchas veces sé que esto es fuerte, es costoso, nos hace sudar, nos hace incomodar, pero es necesario para que podamos entender el poder que hay en el acompañamiento y si antes ir a buscar ayuda era como que sabes qué pena tener que ir a buscar un psicólogo tener que buscar un terapeuta tener que buscar a alguien para para que me saque de aquí de esta nube gris en la que estoy y antes era como que no como yo le voy a decir a alguien que yo voy a ir a buscar ayuda si van a decir que estoy loco hoy en día es un lujo es un lujo porque sencillamente tampoco es nada que es no es no es regalado es algo que requiere de un esfuerzo físico y económico también entonces, si tú logras entender el poder que hay cuando tú estás con alguien más, reforzando tu actitud, trabajando para tu cambio, trabajando para tu mejora personal, trabajando para eso que quieres ver hecho realidad en tu vida, ya por lo menos puedes ir con la confianza de que si tomas una buena elección, vas a acelerar tus pasos. Vas a entender cómo vas a poder incluso... Acelerando tus pasos yendo ayudando al que traes atrás, porque detrás de ti hay alguien que necesita de ti, detrás de ti hay alguien que necesita aprender de ti, que necesita escucharte a ti, que necesita de ti. Entonces, si tú empiezas a entender que a partir de hoy, eso que veías como un problema grandísimo que te está arropando, que te está acabando con tu paz, tu tranquilidad y está acabando con toda tu energía. A través de ese problema van a salir tus nuevos capítulos de tus redes sociales, de tu contenido, de tus libros, de tus producciones, de las películas, de las series, de lo que te quieras crear. Pero si tú empiezas a desarrollar desde ahora esa competencia en ti, esa competencia en tu liderazgo, a facilitarte el camino, porque el coaching lo que hace es que te facilita el camino, te deja ver que sí hay una manera, que sí es posible que si es real, que puedes cambiar incluso esa dificultad que puedes estar viviendo hoy. Y que tú puedes empezar a vivir en cambios y en una transición, pero confiada. Confiada, porque si me equivoco todavía puedo buscar ayuda y decir, ok, ¿cómo lo puedo hacer mejor la próxima vez para no volverme a equivocar? Pero ya entendiendo que equivocarme también es parte del proceso. Y este proceso nos ayuda a tener asertividad responsabilidad en nuestras decisiones, responsabilidad en todo lo que tengo que hacer de ahora en adelante, porque es que ya yo no puedo detener este proceso, yo no puedo detener mi voz, porque entonces todas aquellas mujeres que estaban esperando por el miércoles de enfoque se hubiesen quedado allí en el aire. Y lo que más deseo es que tú puedas despertar en ti esas ganas de querer regalar tus talentos, de querer monetizar tus talentos, de querer vivir de tus talentos, porque eso te va a reducir tu estrés. Me siento tan bien haciendo estos contenidos, me siento tan bien creando mis proyectos, me siento tan bien en mi cita, me siento también que me lo disfruto, que te empieces a disfrutar todo, que te empieces incluso a a planificar y a diseñar las cosas tal cual las quieres vivir. Y no le dejes esa planificación ni ese diseño a nadie más. Que nadie más tenga responsabilidad en tu vida, solo tú. Donde tú a través de ese proceso vayas ayudándote a crear más significado y más propósito en ti. Más significado y más propósito en tus proyectos. Más significado y más propósito en tus hijos y en tu legado. Y que a lo largo de estas hermosas sesiones de tu academia, de tus guías prácticas, de tus sesiones de coaching que tienes a solas, de todas estas técnicas que han estado diseñadas exclusivas para ti, tú puedas apreciar lo bonito y lo hermoso que es estar acompañado y no sentirnos solas en lo que estamos viviendo. Estar acompañado y poder alcanzar aquellas soluciones concretas que nos permitan ver el camino con mucha más tranquilidad, verlo con aquella, con aquella esperanza de que, oye, sí va a pasar, sí va a ocurrir, es lo mejor que me ha podido pasar, me siento feliz con lo que hago, me lo disfruto y te vas gozando tu proceso y te vas gozando el camino, aquí tengo un cachito por aquí, y te vas gozando tu vida. Entonces, ¿quiénes de las que están aquí están realmente con ganas, ansiosas? de querer estar enfocadas y sentirse que no están solas. Porque en algún momento de nuestra desesperanza creemos que estamos solas y nunca hemos estado solas. ¿Cuántas de las que están aquí les encantaría poder tener un coach, un mentor, buscar la manera de decir, necesito acelerar mis pasos, necesito correr detrás de mis sueños, necesito enfocarme en mí? Porque si yo no me enfoco en mí, ¿quién lo va a hacer por mí? Nadie lo va a hacer por nosotras. Nadie va a venir a hacer tu trabajo. Nadie. Es más, hoy no te vayas a perder a la una de la tarde que tenemos el al club de lectura en mi Instagram de Piense y Hágase Rico. Eso está espectacular. Mi capítulo de hoy de Piense y Hágase Rico fue espectacular. Y decía: No puedo creer toda la habilidad mental que yo voy desarrollando a través de mis rituales en la mañana. Cómo se levanta mi espíritu, cómo voy perdonando, cómo me voy liberando, cómo voy creciendo. Y esto es necesario que tú también lo adoptes a tu vida para que tú puedas entender que ese poder que está en ti, tú todavía no lo has usado. Tú todavía no has querido hacer algo al respecto. Tú todavía realmente no has querido ni siquiera cambiar tu vida porque es que no estás haciendo nada al respecto. Si estamos en ese momento solamente de llenarnos de motivación, de llenarnos solamente de contenido, de llenarnos de algo que me haga pensar diferente, mira, hay que tomar acción, tenemos que movernos. En la acción donde está el sudor, donde está la energía en movimiento es cuando van a ocurrir las cosas grandes, maravillosas, trascendentales y diferentes de nuestra vida. O sé sea, lo que más deseo es que tú puedas vivir de eso y que te sientas tan plena que ahora no solamente lo quieras para ti, Sino que lo quieras también para otras personas. Que no detengas tu voz ni tu proceso ni callarte nunca más, sino más bien, mmm, esto lo tengo que soltar, ¿sabes? esto se lo tengo que contar al mundo, esto lo tengo que decir. No me puedo quedar sola con todo este conocimiento. Entonces, las grandes protagonistas de toda la historia, de esas mujeres que han dejado un legado, que han resonado por la eternidad, han sido mujeres que han trabajado y han visto el poder que hay en el acompañamiento. Entiendo que quieras hacerlo sola, porque sientes que tienes toda la capacidad del mundo a hacerlo, pero nunca tú vas a saber más que todo el mundo junto. O sea que siempre necesitamos aprender de alguien, siempre necesitamos tener un coach, siempre necesitamos enfocar con otra mirada eso que estamos viviendo, porque a lo mejor eso que estás viviendo no es tan fuerte, retador como te lo crees y te lo has podido ver tú misma. Entonces, mientras tengas otra mirada y tengas una guía, vas a acelerar tus pasos, vas a ganar mucho más, vas a producir mucho más, te vas a sentir muchísimo más enfocada, porque no vas a estar divagando, perdiéndote en el camino, ni yendo a una dirección que ni siquiera sabes a cuál dirección es la que vas a llegar, sino que le vas a dar progreso a tus hermosos sueños y no vas a seguir saboteándote a ti misma. Mira qué lindo, mi Yaritza pegan allí saludando también. Morela dice, las sesiones son poderosas, llenas de respeto, sinceridad y mucho cariño, te da herramientas para tu crecimiento y la verdad es que te sientes oída, atendida e imparable. Maravillosas tus líneas, mi amor. ¡Muah! ¿Sabes cuánto te quiero y te admiro? De hecho, Morela es psicoterapeuta, o sea que ella conoce muy a fondo el poder que hay en el acompañamiento, el poder que hay en estar enfocada en nosotras el poder que hay cuando realmente tomamos la decisión de hacerlo de una vez por todas diferente. Hazlo diferente, inténtalo diferente, arriesgate diferente, porque esa misma manera en la que hemos venido haciendo las cosas, realmente yo, mira, si hay algo que debo, y no voy a callar mi voz, y no me voy a detener, decirte, el día que yo empecé a invertir en mí, ese día cambió mi vida cambió mi vida por completo. Empecé a sentirme como una mujer que realmente era capaz, pero era porque mi mirada en mí ese día o esos días yo no sentía que valía nada. Y cuando había otro, viendo mucho más allá, viendo todo este futuro, viendo todo este panorama y me lo hizo ver, me levantó literal de las cenizas, del subsuelo. Dice Mili, solo con las primeras sesiones me ayudó mucho, me, realizó, me dejó saber que yo sí puedo que si soy una mujer imparable, lo eres, mi amor, Mili. Y a ti lo que te viene es espectacular. Así que súper atenta y en el WhatsApp te dejé un mensajito súper lindo. Entonces, a partir de hoy, empieza a enfocarte en ti, en esa necesidad que hay en ti, para darle otra mirada, otra perspectiva y alejarte un poquito de la distancia, darle distancia a ese problema que tienes o a ese reto, para que puedas entender. Que ese reto no te tiene por qué estancar, que esa pérdida no te tiene por qué estancar, que ese dolor no te tiene por qué mantener allí estancada, que tú puedes crearte nuevas situaciones, situaciones diferentes, donde tú puedes no solamente lograr aquello que creíste que perdiste, que era lo mejor, lograr lo más grande, más abundante, más próspero, con más bendición para todos los que tienes alrededor. Y sé que muchas de nosotras somos hasta reservadas porque no queremos contar nada a nadie, no queremos decir cómo nos sentimos, no queremos hablar en un chat porque no quiero llamar la atención, no sé qué escribir, muchas sentimos de que, ay, lo que voy a decir no es tan importante o no, lo mío no es necesario. Eso viene también de esa carencia que hay en ti, de no creer en ti. Cuando nosotras creemos en nosotras y nosotras buscamos la manera de despertar nuestro poder a diario. Siempre vas a tener algo bueno que decir. Siempre vas a tener una palabra correcta para levantar a otro. Siempre vas a ver que cada debilidad tuya a la que tú te fuiste enfrentando y fuiste viendo puede ser una gran fortaleza en despertar para otra persona. Lo que tú crees que es súper retador, fuerte y doloroso que estás viviendo, créeme, que no es, pero ni, ni así de chiquito, todo lo que tú puedes despertar en otro, todo lo que tú a través de tu historia triste, desgarradora, tú puedes hacer, el cambio brutal en la vida de otro. Y esa es mi invitación a que en este miércoles de enfoque, tú puedas enfocarte en el poder que hay del acompañamiento, donde si realmente nunca has querido buscar ayuda, búscala donde si no te sientes que tienes algo bueno que decir, yo me voy a encargar de decirte todo lo bueno que sí tienes para decir. Donde si no te sientes con la capacidad de tener una, una cita, incluso solas, de aceptar, incluso, ¿por qué haces lo que haces? ¿Por qué toda tu personalidad está interfiriendo hoy tus relaciones, tu trabajo, tus proyectos, tus sueños? Porque hasta hoy has logrado todo con una dificultad, no viéndote capaz de ser el mejor o la mejor líder, dificultad para resolver, dificultad para poder llegar a donde quieres llegar, sino que empieces a verlo con la capacidad de estar en ese mundo de posibilidades donde sí vas a poder, donde sí es para ti, donde sí te lo mereces donde sí lo puedes hacer distinto, donde a partir de hoy lo puedes incluso empezar a ver distinto. Y toda esta sesión de hoy es exclusivamente para que tú te replantees la necesidad de buscar ayuda, la necesidad de ver el poder que hay detrás del acompañamiento, el poder que hay cuando te enfocas en ti, donde ya no te sientes amenazada ni te sientes insatisfecha donde no te sientes merecedora, donde no te sientes que no hay oportunidades para ti, sino donde tú empiezas a convertir cada segundo de tu día en una oportunidad nueva para sentirte viva, para vibrar hermoso, para sentir pasión por lo que haces, para apasionarte de nuevo, para tener maripositas, para emocionarte de nuevo con tu proyecto, emocionarte de nuevo con tu sueño. Donde tú empieces a ser la emprendedora exitosa de su sueño. ¿O oh, a qué te dedicas? No, es que tengo la empresa de esta, la empresa de aquello, hago lo uno, a lo otro. Soy emprendedora de mis sueños. ¿Qué título más hermoso? Tú eres la emprendedora de tus sueños. Pero esa emprendedora está trabajando para que ese sueño se haga realidad. Esa emprendedora está trabajando para sentir que todo está a su favor. Esa emprendedora está trabajando incluso para abrirse a un campo de posibilidades o por querer hacerlo sola, te estás allí dando contra la misma pared y el mismo ciclo una y otra vez. Yo quiero ayudarte a salir de esa angustia interna. Quiero ayudarte a que te dejes de sabotear. Quiero ayudarte a que dejes de crearte relaciones problemáticas. Basta de drama. Basta de problemas, déjale el drama. Mira, a mí el drama me gusta solamente para las novelas y para todos los personajes de mala de, de telenovela. Pero en mi vida real, yo no quiero drama. Quiero vivir tranquila, quiero estar plena. Quiero disfrutarme todo lo que vivo. No quiero conflicto, no quiero nada que me, que me haga sentir mal porque me di cuenta que en el lado del bienestar estoy en el mundo de las posibilidades. Estoy en el mundo donde todo es posible. Estoy en el mundo de donde se activa la fe, se activa el coraje, se activa las destrezas, se activa lo mejor en ti. Entonces, quién eres y lo que piensas de ti va a ir muy ligado a las decisiones nuevas que vas a querer tomar en tu vida. Por eso te va a dar pánico invertir en ti. Por eso te va a dar pánico empezar un proyecto nuevo. Por eso te va a dar pánico buscar ayuda. Por eso te va a dar pánico hacer de más porque sientes que con lo que tienes ya es demasiado, estás abrumada, no puedes más. Y aquí lo que yo más deseo es que tú puedas ir ganar, ganar en todo lo que vas creándote, que tú liberes tu verdadero potencial, que tú puedas tomar las mejores decisiones y actuar de la mejor manera, y que tú puedas a través de este día que Dios nos ha regalado, poder enfocarnos de nuevo en despertar todo nuestro poder para empezar a crearnos esos mejores momentos. Esos momentos donde estamos iluminadas, donde se nos vienen y se nos ocurren ideas maravillosas, donde nos sentimos a flor de piel para ir a crear y hacer lo que queremos. Y eso es lo que más deseo para ti. Dime qué te llevas de este miércoles de enfoque. Déjame saber qué te vas a llevar, que voy a estar leyéndote allí en el chat. Mira qué bonito también lo que me escribió Milly. Milly dice: vale la pena la inversión mucha información de valor, mientras más escuchas, quieres más y más. Y eso es que todavía no te has entrado a los primeros módulos de la academia, vas a tener una academia por un año. Allí en Apunta el Éxito tienes más de 10 módulos de video con clases espectaculares. Hay una gran diferencia de hacerlo dentro de la academia a querer llenarte de motivación aquí por YouTube. De hecho. Yo era de las primeras que buscaba videitos en YouTube para sentirme bien. Pero si tú no tomas acción, no haces un plan, no tienes una guía práctica, no tienes seguimiento y no le das poder a todo el acompañamiento con un coach, te vas a quedar en motivación. Y mañana, cuando tenga el periodo, se te va a acabar la motivación. Porque el periodo y las hormonas van a acabar con tu paz. Así que lo más bonito es lo que apenas empiezas a crear, mi mili, a través de todo ese proyecto dentro de. Apunta el éxito, así que bienvenidas a todas las chicas nuevas, feliz de poder tenerlas y compartir con ustedes de aquí a un año entero, porque saben lo apasionada que soy con mis hermosas mujerones y lo feliz de compartir con ustedes todas estas hermosas sesiones. Así que bendiciones, mira qué bonito Gregory por aquí también conectadito, bendiciones mujerones. A todos los que luego ven ve esta sesión grabada, porque cada uno lo ve en su tiempo, la ve grabadita, también me deja saber qué te llevas de esta sesión. Allí bajo los comentarios, a la una de la tarde, voy a estar conectada en el club de lectura con mi adorado bombón allí en Instagram. Así que nos vemos, te bendigo, te abrazo con el alma, bye bye.